Un saludo muy especial en este mes de mayo para las madres de todo el mundo. Hay un disco muy bonito que dice que el que la tenga viva debe quererla mucho y el que la tenga muerta debe rezarle una oración. En estos días de cuarentena, de aislamiento social, a veces sabemos personas que tenemos un corazoncito y somos nostálgicos. Y en estos días me ha dado por escribir. Anoche subía un video precisamente sobre una leyenda de la crisis de un gran pensador. Y hoy estuve escribiendo unas letras y acordándome de mi amada madre. Y aunque yo sí le rezo una oración, no tengo la posibilidad de tenerla viva. Y lástima aquellos que la tienen viva, que no las aprovechan. Después de que se van, uno quisiera cuchicharlas, aceptarle todos esos hermosos regaños que dan y que uno los toma a mal. Y hoy me dio por escribir y quiero compartir con mi amigo, mi fan, con todas las personas que les gustan mis videos, o para que lo compartan con un amigo, una leyenda, pues yo la llamo una poesía, y tiene que ver con las madres, y especialmente en esta cuarentena. Así lo pasen para el día de junio, de julio, el día que sea, siempre acordémonos que el mes de mayo, igual que las flores de mayo, que son orquídeas, es el día de la madre. Entonces dice así: hola madre, hoy una lágrima cae de mis ojos, triste y abatido por la distancia, triste y abatido por estar confinado y no poder extender mis brazos para abrazarte y decirte lo mucho que te amo. Es muy cortico, pero les estoy diciendo todo, la distancia, no puedo abrazarte, no puedo ser amigo para abrazarte. Y en este mes de madre, muchos hijos, muchas hijas van a extrañar a su madre, a la madre, tenerla cerca para darle ese abrazo. Entonces ahí les dejo esas letras. Y un saludo para los fans de mi canal Luis F. Ruiz Capacitación, mi correo luisfacundoruiz@gmail.com. Ahí les doy información de los cursos que dicto, de todo lo que tiene que ver calzado y marroquinería. Entonces un saludo, una plegaria para mi madre amada y para todas las madres del mundo, esas madres que están solas porque sus hijos las abandonaron, o esas madres que siguen abnegadas, agachando la cabeza, aceptando la soberbia de sus hijos. Un saludo para ellas y un abrazo. Que sea Dios bendiciéndolas. Así termina esta poesía para el Día de las Madres. Tal vez algunos le dan manita abajo, otros le dan manita arriba. Yo no soy poeta. Simplemente estoy en un tiempo de nostalgia porque yo sufro por las personas que sufren. Qué triste, pero habemos personas que somos así. Hay otros que son corazón de piedra y no pasa nada, pero habemos personas que nos preocupamos por otros. Un saludo para todos.